Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Enrique Catalá, soy candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma y estamos aquí para presentar el acto de presentación de todas las candidaturas. Este partido lo que permite es, por lo que estamos nosotros en él, es por hacer lo que nosotros quisiésemos que hubiesen hecho otros por nosotros, es decir, hacer posible la realidad cotidiana, con humildad, con gestión, ir aportando nuestro granito de arena. Entonces, estamos aquí para presentar las candidaturas de Santa Cruz de La Palma, conmigo como candidato, de los Llanos Aridane con Ramón, el Parlamento con Roberto y el Cabildo con Dulce. Simplemente tenemos la determinación de cambiar la realidad, como os he comentado, y para eso necesitamos pues el apoyo de todos ustedes, como unos más. Es decir, no somos profesionales de la política, no venimos aquí a quedarnos, tenemos nuestro trabajo y a aportar simplemente lo que, como indiqué anteriormente, lo que quisiésemos que hubiesen hecho por nosotros y entonces hacerlo realidad con la gestión. Contamos con un equipo y voy a nombrar algunos. El número 2 es Soraya, que destacaría su empatía y su capacidad de escucha. Después tenemos a Juanjo, que está aquí, que tiene un empuje tremendo y una fuerza considerable, una capacidad de atención a todas las personas muy, muy admirable. A Bermejo, que tiene una capacidad técnica muy considerable y un perfil multidisciplinar que le permite ver las cosas de forma integral. Y así tenemos pues un equipo de gente normal, cualificada y que aporta al fin y al cabo a la ciudad y con las candidaturas. Entonces, permítame que les presente pinceladas de nuestro programa electoral. Entonces, el primer punto es revitalizar la ciudad. Entonces, para ello tenemos que liberar suelo público, es decir, el suelo público que tengamos disponible para que el Gobierno de Canarias, que es el responsable en la construcción de viviendas, pueda desarrollar viviendas en esta ciudad y que todos los que hemos nacido en esta ciudad, y yo en este caso pues sí vivo en esta ciudad, pero hay muchísimos de esta ciudad que viven en Las Breñas. Se ha producido un desarrollo en la zona urbana porque la gente no tiene dónde construir sus viviendas, construir su futuro al fin y al cabo. Entonces es vital conseguir vivienda. Como digo, no es competencia el ayuntamiento, pero lo exigiremos de forma activa y de forma pues pesada, insistente, para que se consiga. Con eso conseguiríamos combatir la despoblación y el envejecimiento demográfico también, porque al fin y al cabo tenemos la juventud pues en Las Breñas, básicamente. El siguiente punto, pues mejora la movilidad y la accesibilidad, pues la estación de guaguas. Construir la estación de guaguas tampoco depende de nosotros, pero tenemos que insistir, quitar esa avenida del Rabo de Gato y construir aparcamientos. Dentro de la movilidad es clave para esta ciudad tener aparcamientos y entonces tenemos que tener bolsas de aparcamientos, y una de las bolsas principales de aparcamientos es en la estación de guaguas, en la parte de baja, y en la zona de Maldonado. ¿Vale? Junto con eso, hacer transporte sostenible, es decir, fomentar el uso de las bicicletas y patinetes, estudiando la posibilidad de hacer algo parecido al bicycling, es decir, de alquiler de bicicletas para que la gente se pueda desplazar entre las bolsas de aparcamientos y los centros de la ciudad. Y después pasaríamos al punto de atención médica y sociosanitario. Entonces ahí el centro de salud tiene que ser realidad, pero realidad no es una competencia nuestra, es verdad, pero tiene que ser realidad. Tenemos que, lo mismo que en el caso de la vivienda, coger con fuerza al Gobierno de Canarias para que sea realidad el centro de salud ya. Es decir, eso hay que exigirlo y encima que esté dotado adecuadamente tanto material como con personal. Eso significa que tiene que contar mínimo con 2 médicos simultáneos para atender urgencias y necesidades externas. Eso es muy importante y en una ciudad que tenemos la población que tenemos y la necesidad es clave. Después, mejorar la atención sociosanitaria.
tenemos un centro de día, se está construyendo un centro de día, pero al centro de día hay que dotarlo de contenido. Dotarlo de contenido es el servicio sociosanitario, que son pues desde logopedas, podólogos, servicios de fisioterapia, y que se pueda permitir que haya un servicio de respiro familiar, es decir, aliviar a las familias con la atención a los mayores, que son parte, y nosotros todos vamos hacia ahí, y es un acto de respeto además, y lo actual es un acto de lo contrario. Después, dentro del punto de deporte y salud, queremos aprovechar la playa. En la playa, entonces, tendríamos que poner estructuras no permanentes para permitir el deporte en ella. Tarimas o estructuras, pues, por la ley de costa no se pueden poner estructuras fijas, pero ahí permitir el deporte, potenciarlo. Para potenciarlo, pues, proponemos hacer unos viernes de competiciones, que estoy pensando en los chavales de instituto y similares, pero también la gente mayor. Entonces, establecer una serie de dinámicas en las cuales se empiece a jugar, a participar, a hacer liguillas. También es vital arreglar las instalaciones deportivas que existen, porque hay algunas que están en bastante mal estado. No solo se trata de crear de felices ideas felices, sino de mantener y sacar adelante lo que tenemos disponible. Después, dentro del punto de desarrollo económico, con el apoyo de las pymes, es clave una oficina de captación de fondos. Es decir, una oficina dentro del ayuntamiento con técnicos expertos que se dediquen a buscar subvenciones para las empresas, tanto a nivel pues, insular, autonómico, como de la Unión Europea, para permitir ese desarrollo de las empresas y pymes de la ciudad. Asociado a eso, pues la creación de un coworking, que es un espacio de colaboración que nos sirve para lanzar empresas, los emprendedores, y además que establezcan sinergias entre ellos, igual descubran pues nuevas ideas de negocio, desarrollo y crezcan los proyectos más allá de los 2 años que suelen morir todos los proyectos empresariales. En el apartado de educación, aportaremos en la educación pues dando reconocimiento a los logros del alumnado. Eso lo hacemos utilizando los medios propios del ayuntamiento de difusión, es decir, los trabajos del alumnado, gente que pueda hacer arte, ciencia y dar unos premios en base a eso, es decir, visibilizar el trabajo de nuestra gente, básicamente, y ponerlo en valor. Es vital potenciar la formación profesional en este municipio con el Centro Integral de Formación Profesional del Virgen de las Nieves, y abogamos por la universidad y potenciarla y traerla aquí, y pensamos, dentro de las posibilidades que habría que ver contenidos similares, usar el Hospital de Dolores una vez que se traslade al antiguo Hospital de la Dehesa. Después, zonas verdes y espacios públicos. En esta ciudad parece que tenemos la sensación de que como que el que quiera ver verde, pues que vaya al monte, y entonces carecemos de bastantes zonas verdes y las pocas que hay están en mal estado. Entonces hay que mejorar las zonas verdes y crear nuevas zonas verdes, incluyendo con esos pequeños parques para niños, y más bien una segmentación de pequeños lugares emblemáticos con cierta gracia para que estén repartidos en los diferentes barrios, no centralizados. Asociado con eso, queremos potenciar pues, el turismo cultural y responsable, poniendo en valor pues, nuestro patrimonio arquitectónico que tenemos, fruto de tantos años, de tanto dinero, de tanto comercio con América y otras zonas. En cultura local y patrimonio histórico, vamos a fomentar los eventos culturales, haciendo eventos por los sábados, apoyándonos en rutas temáticas que se están haciendo de servicio de patrimonio, pues deseando eso, y haciendo rutas nocturnas también de forma temática. También dentro de ahí estarían pues, los conciertos y dinamización del ocio asociado a la conservación de patrimonio. Y de forma final, el gobierno abierto. Es decir, abogamos por la transparencia, vamos a sacar toda la información pública que la gente la pueda conocer, con el fin de que
los técnicos hacen informes, esos informes los conozca la ciudadanía y entonces pueda opinar sobre esos informes y se puedan modificar antes de que sea tarde y sea una realidad. De esa forma se pueden aportar cosas y entonces no hacer la realidad que hay, es decir, malos resultados. Entonces, dentro del gobierno abierto lo materializaremos con una página web. En la página web colgaremos toda esa información y la gente podrá participar y establecer unos canales directos en los cuales la gente nos pueda retroalimentar respecto a sus inquietudes. Respecto a ideas transversales, pues colocar energías renovables en todas las instalaciones municipales, la mejora de la infraestructura tecnológica y de comunicación. Y este programa, abogando con el espíritu abierto, es flexible y abierto. Es flexible y abierto porque las necesidades de la sociedad lo son y entonces estaríamos aquí mintiendo si estamos diciendo de que esto es todo el programa y esto es todo lo que podemos hacer. Entonces, de forma abierta y con sus propuestas también y las oportunidades que vamos viendo, las vamos desarrollando. Lo contrario sería mentirles y no hemos venido aquí a eso. Presupuestos participativos asociados a eso, a que la gente pueda decidir también a dónde va su dinero y dar ideas de proyectos, apoyarnos también en asociaciones y similares para que puedan desarrollar lo que nosotros estimemos. En base, lo que queremos tener es recuperar el liderazgo de Santa Cruz de la Palma como capital y como centro administrativo de la isla, que sea un referente en gestión e innovación, y tenemos un compromiso con los ciudadanos porque simplemente pues nosotros somos parte de la ciudadanía, no somos nada externo y entonces necesitamos vuestro apoyo para guiarnos y para que todo esto se pueda materializar. Como dice el lema de nuestro partido, somos futuro, somos MAE, y ahora os presento a Julián Delgado, concejal de Mazo y próximo alcalde de Mazo. A todos y a todas, yo quería agradecer al grupo de Santa Cruz de la Palma que nos hayan permitido ser de anfitriones en este acto. Yo soy Julián Delgado, como comentaba Enrique, soy candidato al Ayuntamiento de Villa de Mazo y me van a permitir también que hable un poquito también como presidente de MAE a nivel insular, porque hay varias cosillas que me gustaría tocar, ¿no? En concreto hay una diferencia con lo que ha hecho Enrique. Nosotros vamos a hacer una presentación en Mazo también, no voy a entrar tanto en detalle del programa porque eso lo haremos el sábado y también Los Llanos lo hará en Los Llanos. Entonces, por lo tanto, voy a hacer un poco más una pequeña historia de lo que es MAE, de por qué estamos aquí y también con vistas un poco al futuro que vamos caminando juntos, ¿no? En principio, hace 4 años, en el año 2019, en Villa de Mazo, creamos una agrupación de electores para presentarnos a las elecciones municipales. En ese momento creímos que era conveniente tener un grupo de personas de diferentes ideologías, como así fue, que se presentaron al ayuntamiento y donde la gran mayoría de ellos nunca había tenido experiencia política. Pero sí es verdad que se les había ofrecido el participar y habían dicho que no. Pero en este caso concreto empezamos a contactar con algunas personas que dicen que sí y buscaban algo diferente a lo que había, ¿no? Y creamos esa agrupación de electores. Nos presentamos a las elecciones con un mes y 2 semanas, porque no tuvimos más, 45 días para prepararlo todo, y fuimos a las elecciones de un pleno de 11 concejales, pues conseguimos 2 concejales y nos quedamos a 6 votos del tercero, ¿no? Conseguimos un 20% de los votos en aquel momento, ¿no? Aquello que fue un poco llamativo para muchas personas, nosotros lo que hicimos fue, pues desde la oposición, por un pacto PP-PSOE en Mazo, empezamos a trabajar en la oposición. Con seriedad, con rigor, preparando los plenos, la documentación y presentando propuestas para, digamos, intentar ser constructivos. Según iba avanzando la legislatura, nos dimos cuenta que era complicado ser constructivo cuando uno planteaba cosas que eran buenas para el municipio, pero desde el grupo de gobierno se decía que no, casi siempre por sistema, no porque fuese malo para el municipio, sino porque venía de donde venía. ¿Eso qué hace, qué nos sirvió a nosotros? Pues más como motivación, es decir, es necesario que haya una forma de gobernar diferente. Y por eso, como digo, nos sirvió para coger energía, ¿no? En ese tiempo de oposición,
hubo personas que de otros municipios que se acercan a preguntarnos lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho. Vieron también en las personas que iban conociendo, pues que había una, digamos, una frescura diferente, algo distinto, no había una historia que nos atase a lo anterior y por lo tanto tuviésemos que devolver cosas que debíamos a, por diferentes motivos. Y sobre todo también yo creo que esas personas buscaban, como digo, un grupo que trabajase con un programa y sobre todo que la persona fuese el centro de la acción política. Y eso fue lo que, digo, hace que se acerquen otras personas, en concreto de Los Llanos, con Ramón, después también el grupo de Santa Cruz de la Palma, y empezamos, digamos, a exportar esa idea que creemos pues no existe en otros municipios o no con las condiciones concretas que nosotros ofertamos. Sí quiero decir, y lo repetimos muchas veces cuando hablamos, que nosotros no somos mejores ni peores que nadie. Yo creo que esto es importante. También Enrique lo decía antes, ¿no? El tema de la humildad, ¿no? Yo creo que lo que nos caracteriza es por intentar ofertar algo diferente. En todos los partidos políticos hay personas capacitadas, hay personas preparadas, hay personas responsables, hay personas que quieren lo mejor para sus municipios, para la isla, para Canarias, y eso no tenemos ninguna duda. Pero ya digo, nosotros con humildad, porque yo creo que es una palabra importante, nos presentamos con esas diferenciaciones que como digo, voy explicando, ¿no? Yo creo que también es importante, y es la experiencia que tenemos nosotros en Maso, cuando empezamos a proponer el tema de las candidaturas y las listas, yo siempre he encontrado en el grupo, y es algo que percibo en lo que lo vamos un poco exportando, la no exigencia de las personas que están en las candidaturas de estar en un puesto determinado. Es decir, de personas que, y voy a poner el ejemplo de María José, porque es la que va de número 2 a Villa de Maso, lo hizo en el 19 y lo vuelve a hacer en el 2023. Es decir, ponme donde haga falta y si no tengo que ir a la lista no voy, ¿no? Yo creo que esa es la actitud de servicio que buscamos en MAE. No un puesto, no una, ya lo decía Enrique, si el 2000... En el 28 de mayo no salimos, no salen los resultados que pensamos, pues cada uno vuelve a su ocupación y pensamos que el pueblo ha elegido, o los diferentes municipios han elegido con criterio y por lo tanto no pasa nada. O sea, no nos estamos jugando un puesto de trabajo y eso también nos quita mucha tensión a la hora de plantear un poco la oferta que estamos planteando desde MAE, ¿no? Como digo, esa humildad, ese intentar descubrir lo que las personas necesitan, porque a veces ocurre que, lo habrán visto ustedes mucho, ese famoso dicho de que si quieres conocer a alguien, dale un cargo, ¿no? Para ver cómo esa persona se comporta, ¿no? Yo creo que cuando uno es elegido concejal o alcalde o presidente de un cabildo, pues no viene una varita mágica que ya por ciencia infusa ya no lo sabemos todo, sabemos más que los técnicos, sabemos más que las personas mayores que tenemos en los municipios, pues ya sabemos más que toda esa gente, sino que yo creo que se trata un poco desde ese ser esponja, de captar las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de los municipios, pues poder dar soluciones, ¿no? El otro día me decía alguien de Santa Cruz de la Palma que nosotros, elaborando el programa pues se ve que hay cosas que son similares a otros partidos, evidentemente. O sea, la estación de guagua, yo creo que es una cosa que todos sabemos que existe. No se trata de ser original, sino se trata de que las opciones que presentamos como soluciones que se parecen mucho a los partidos, porque ya digo que un problema de aparcamiento como tiene Santa Cruz de la Palma, o me voy yo ahora en concreto a Maso, el plan general, la aprobación del plan general, el sector primario que está pasando por serias dificultades en los municipios, todo eso, yo creo que todos lo tenemos claro el problema, ¿no? Y también muchas veces coincidimos en la solución. ¿Cuál es la diferencia un poco, ¿no? El que nosotros elegimos según creemos las personas capaces de que esas soluciones se impongan, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se trata en el grupo, ¿no? Que nosotros seamos capaces, de aquí al 28 de mayo, de ganarnos la confianza de ustedes para que nos vean como la solución a los problemas que existen en los diferentes municipios. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Es poco tiempo, no tenemos tampoco esa... Creo que MAE es un proyecto que acaba de comenzar, estamos en pañales prácticamente. Como partido político llevamos 5 meses, digamos, dados de alta en el Ministerio del Interior. Porque como agrupación de electores era mucho más complicado acceder a esas instituciones, como puede ser el Cabildo o el Gobierno de Canarias, en donde hacen falta una gran cantidad de logística, de notarías, editorías, y entonces nos vimos obligados un poco a convertirnos en partido político. Ese obligarnos a ser partido político
nos permite, y tenemos en los estatutos en carácter nacional, pues presentarnos a las diferentes, en las diferentes, digamos, instituciones en donde se deciden las cosas del municipio. Muchas de las cosas que ha dicho Enrique se deciden en el Cabildo, se deciden en el Gobierno Canario, porque son recursos que un ayuntamiento por sí solo no puede mantener. Y entonces por eso es por lo que creemos que es importante que una fuerza como MAE, con este, digamos, cariz determinado y específico, pues esté también, digamos, en esas instituciones. Y por eso damos el salto y empezamos a invitar a personas. Y yo quiero destacar aquí, pues la valentía de entrar en política. Lo vemos muchísimas veces, que nos acercamos a personas, que las invitamos a estar, y lo que nos dicen es: yo ahí no me meto, ¿no? Y es un poco culpa, no voy a decir nosotros menos porque acabamos de empezar, pero es un poco culpa de la historia de los partidos, que han llegado a un punto de desprestigio por diferentes acciones. También es verdad que lo negativo se comunica mucho más que lo positivo que se hace, y por lo tanto la gente no quiere estar en política, no quiere estar. Y yo siempre, y los grupos con los que hablo dentro de MAE, creemos que es importante que la gente esté en política. Es decir, que todas las personas que hay mucha digamos, capacidad dentro de la política, porque se van incorporando personas, pero también hay mucha gente fuera capaz que podría estar en política, y todos los conocemos, ¿no? Decimos que si esa persona estuviese, por diferentes motivos, por muchas características, yo invito a que esas personas den un paso, ¿no? Porque yo creo que el sistema que tenemos, y es un lujo el poder tener el 28 una votación, no todos los países lo tienen y todos los lugares, y el poder ejercer el derecho al voto y poder elegir a un representante, y que esa persona preste un servicio, digamos, gestionando unos recursos que existen para todos, yo creo que es una noble tarea, y que yo invito a todo el mundo a que se acerque y lo haga. Como digo, no voy a extenderme mucho más porque teníamos unos tiempos planificados y no se trata de cansar mucho. Nosotros, ya que digo, nuestra disposición es a estar cerca de ustedes, a poder seguir en este tiempo que llega hasta el día 28 por las redes sociales, que es importante, pero también ese cara a cara personal, a que nos puedan seguir conociendo, ¿no? Y preguntando, y sobre todo también todos estos programas que se elaboran son programas abiertos, ¿no? Que están, digamos, son flexibles para poder seguir incorporando necesidades que van surgiendo. Entonces, nosotros vamos a intentar estar cerca de todos ustedes, vamos a intentar visibilizarnos en los lugares donde podamos, y como digo, nuestro proyecto es a medio largo plazo. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos unas elecciones en mayo que nos han cogido después de habernos formado 5 meses después, pero no es, digamos, el final, ¿no? El final es un paso que queremos aprovechar para ver un poco y tantear si está llegando nuestra idea y si somos útil como partido, pero después, ya digo, seguiremos con la luz larga intentando seguir ofreciéndonos a otros municipios para que, digamos, puedan adaptarse a lo que es, digamos, acoger lo que MAE ofrece, ¿vale? Esa es un poco nuestra intención. Como digo, no me voy a extender mucho más. Vamos a ir a, como ya decía Enrique, a tres ayuntamientos, al Cabildo, al Gobierno Canarias, tanto la lista insular como la lista regional. Es decir, nosotros podremos llevar a las casas las cuatro papeletas de estas elecciones, y creemos que eso es importante también, tener, digamos, esa oferta de programática para las cuatro, digamos, instituciones a las que nos vamos a presentar cada uno de los municipios. Y ya digo, yo paso ahora el testigo a Roberto. Para mí es un, pues no sé si emplear la palabra honor o gusto, el poder presentarlo a él, porque desde el año 2019 está en el grupo de MASO, donde allí comenzamos, y ha sido un poco también una persona que ha tenido visión de futuro a la hora de esa importancia de estar en otras instituciones, porque yo creo que eso también refuerza cada municipio. Es decir, si nosotros estamos solamente en MASO, pues bueno, un grupito que se crea en MASO, de cuatro que se reúnen, pero yo creo que al ya pasar a otras instituciones, yo creo que el proyecto va cogiendo una mayor dimensión y una mayor, digamos, fortaleza, y las bases se van poniendo con una mayor estabilidad. Entonces, como digo, presento a Roberto, que va al Gobierno de Canarias por esa lista insular. Yo creo que es una cosa muy buena que personas como él estén en el Parlamento, porque desde la oposición en Villa de Mas, y la oposición dicen que suele ser más árida que el gobierno, yo creo que de los dos lugares, si se hace bien y el grupo que gobierna es receptivo, yo creo que se puede ser útil. Pero como digo, desde esa oposición ha hecho una labor importante en Villa de Maso, y que yo creo que trasladado a lo que puede ser un gobierno canaria, yo creo que para La Palma es bueno que pueda haber personas que él después en su intervención detallara un poquito más cosas, puedan votar
digamos, o puedan apoyar o presentar propuestas en estas instituciones sin tener, digamos, que obedecer a ninguna disciplina de partido, porque nosotros una de las ventajas que vemos es que no nos llegan ningún tipo de ideario semanal para decir lo que tenemos que decir desde arriba, sino que nosotros desde aquí, en La Palma, tenemos nuestro grupo y lo decidimos en el comité insular que hay. Entonces, por lo tanto, ya digo, esa independencia que puede tener él de votar cosas allá que benefician a La Palma y no votar lo que perjudica a La Palma, que a veces lo hemos visto incluso por unanimidad en el gobierno canario, votar cosas que no son buenas para La Palma por disciplina de partido, pues él no la va a tener, y por lo tanto creemos que es importante que él esté allí y vamos a hacer todo lo posible para intentarlo, ¿no? Y también, ya hablando un poquito como presidente insular del partido, quiero agradecer a todos los que personas que están en las candidaturas, por, ya digo, repito, me parece que la palabra adecuada es su valentía y sus ganas de que las cosas cambien, y también a las personas que no están en las candidaturas, pero que son también muy importantes para MAE, y son las personas que están detrás de todo lo que es la infraestructura, con apoyo, con ánimo, no puedo estar, a veces incluso las personas pues no quieren definirse y prefieren estar un poco en la sombra, todas ellas son importantes para el proyecto y nosotros las valoramos mucho. También quiero en concreto, que después también vendrá después de Roberto, con Dulce también, pues destacar que cuando la vamos conociendo y vamos un poco oyendo su mensaje, pues nosotros creemos que es importante que esté en el Cabildo de La Palma y que es bueno para La Palma que esté. Ahora la escucharán después a ella y ya digo que haremos todo lo posible también entre todo el grupo MAE para que tengamos representación en todas las instituciones. Ojalá lo consigamos. Sí quería que también aclarar, porque les va a llegar una papeleta de una coalición que hemos hecho a nivel de Canarias, porque hay una, como saben, hay una circunscripción de La Palma y hay una a nivel de Canarias, y hemos hecho una coalición con otros partidos de en concreto que están en otras islas que tienen un poco las mismas inquietudes que nosotros, ¿vale? Son gente también que se ha organizado sin unas ideologías definidas, sino simplemente pues potenciando lo que son las personas. Entonces, ya digo, en el gobierno Canarias tenemos a Ciro, que va a ir en esa candidatura como coalición, y Roberto con su equipo, que en la insular irá encabezando. Yo por mi parte nada más, disposición por los medios que tenemos para que cualquier duda que tenga la puedan seguir preguntando, tanto las personas que están aquí como los que nos están siguiendo en directo por las redes, y ya digo que tendremos canales de comunicación para cualquier duda que tengamos o propuestas que nos quieran hacer para mejorar el proyecto, pues encantados de recibirla. Y por mí nada más, y le doy paso a Roberto. Gracias. Muchas gracias, Julián, por tus palabras, compañeras, compañeros de MAE, público, señoras, señores, muchas gracias. Permítanme que haga un pequeño viaje en el tiempo, como decía Julián, y vayamos a más o cuatro años atrás, cuando Julián recorría el municipio en busca de personas que le acompañaran en su proyecto político, en lo que después fue la configuración de una lista electoral en forma de agrupación de electores. Hoy, cuatro años después, estamos aquí presentando candidaturas a tres ayuntamientos, al Cabildo y al Parlamento de Canarias, y eso significa que lo hemos hecho bien, que las cosas se están haciendo bien, sobre todo por la cohesión del grupo de Mazo y sobre todo también por las nuevas incorporaciones, primero de Los Llanos y después de Santa Cruz de La Palma. Entonces, gracias a todos, y eso es lo que permite que yo, en este momento, estemos presentando, yo como cabeza de lista, una candidatura al Parlamento de Canarias por esta formación política. Hace cuatro años ninguno lo pensábamos, y yo hace un mes tampoco lo pensaba que fuera a estar de número uno. Agradecer a todos mis compañeros de candidatura, porque yo soy el número uno, pero los necesitamos a todos, todos formamos parte de la misma. Agradecer sobre todo la facilidad, la confianza que me han dado, lo fácil que ha sido, que me hayan dicho que sí. Bastó una pequeña conversación, un WhatsApp, un mensaje, para que todos dieran que sí. Gracias a Roberto, a José María, a Elsa, a María José, a Carlos, a María Erma, a Chacho, Soraya, Juan y Victoria. A todos ellos, gracias, y formamos todos parte del mismo equipo. Gracias. Nos podemos preguntar por qué y para qué MAE al Parlamento de Canarias. Como ya dijo Julián,
Obviamente, cuando tenemos tres candidaturas y cabildo, tres ayuntamientos y cabildo, es necesario dar la oportunidad a nuestros posibles electores que se pronuncien en todas las candidaturas. Desde ese punto de vista, aquí estamos. A día de hoy, MAE es una fuerza política 100% palmera, de La Palma. Otras formaciones políticas ya he escuchado que se atribuyen, se dicen que representan la voz de La Palma. Yo particularmente no lo voy a hacer por respeto a todas las personas que viven en La Palma, porque sean 60, 70, 80 mil, son, todas representan una voz y todas son voces de La Palma. Sí es verdad que obviamente toda esta, nuestra población se ve representada por 8 voces en el Parlamento de Canarias, más algún aspirante que pueda ir a la lista regional y salga elegido. Ha habido en las últimas legislaturas, no solamente en esta, sino en la anterior, han tomado decisiones, se han votado cosas que o bien sus señorías, nuestros representantes, estaban despistados, no sabían lo que votaban, no sabían las consecuencias que votaban, porque realmente han sido perjudiciales para nuestra isla. Me refiero, voy a poner dos ejemplos, derogación de una disposición adicional de la Ley del Suelo, que permitía, que se refería exclusivamente al proyecto de Fuente Santa. Su derogación ha supuesto una serie de problemas judiciales que pueden paralizar o incluso poner en bastantes problemas ese proyecto. Y en fecha reciente, este año, ha sido lamentable, como todas las fuerzas políticas por unanimidad, PSOE, Partido Popular, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Podemos y el resto, votaron sí a favor de que los propietarios de las edificaciones que quedaron en medio de la lava del volcán tuvieran que asumir la responsabilidad de demolerlas, de ser responsables de su demolición con el costo económico que ello conlleva. Y para más inri, para que quedara más claro, se estableció una disposición que establecía la retroactividad de ese nuevo artículo al 19 de septiembre del 21. Por tanto, bien claro estaba que eso se hacía por y para las víctimas del volcán de La Palma. Ahí, Julián comentó antes lo de la coalición a nivel regional, no voy a entrar en más detalle, se denomina Ahora Tú y ahí estaremos. También, aparte de lo que ya ha sucedido, me parece importante que haya una representación de nuestra isla en el Parlamento de Canarias, porque estamos asistiendo a debates que nos pueden afectar y que no tienen que ver con la realidad de La Palma. Estamos hablando, estamos escuchando de islas que se consideran saturadas turísticamente, de territorios con una demografía constantemente en crecimiento, e incluso de ideas como impedir la compra a ciertos ciudadanos, pues de origen extranjero en particular. Nuestra realidad es totalmente distinta. Nosotros no nos hemos desarrollado turísticamente, nosotros estamos perdiendo población, es una isla que se está vaciando, es una isla vacía, y nuestros problemas no son los problemas de esas zonas turísticas, de esas zonas con mucha demografía, sino realmente nuestros problemas tienen que ver más con los de la España vaciada. Por tanto, será fundamental estar atentos a lo que se pueda tramitar y aprobar en el Parlamento de Canarias, porque para realidades distintas, como es la de La Palma respecto al resto de territorios, sería absolutamente injusto que la misma norma regulara situaciones diferentes, causando un enorme perjuicio para La Palma, que no nos hemos desarrollado, que son normas que no tienen que ver con nosotros y que lo que sería necesario es que tuviéramos un marco jurídico que nos permitiera progresar, desarrollarnos, porque sinceramente ponernos más trabas podría ser ya llevarnos un resultado de todavía más parálisis, de más infradesarrollo,
y eso no es lo que necesita La Palma. Necesitamos normas que nos posibiliten que, de la misma manera que somos una isla donde tenemos, donde se vive bien, donde tenemos una calidad de vida, nos permita dejar de ser una isla como es ahora, donde es difícil prosperar. Queremos que La Palma sea una isla donde se pueda prosperar, donde se pueda crecer y donde nos podamos desarrollar. En otro orden de cosas, la otra función del Parlamento es la función fiscalizadora, la función de control del Gobierno. Hace una semana, el presidente del Gobierno, el Víctor Torres, cerca de aquí, en el Circo de Marte, en la presentación de sus candidatos a la alcaldía, dijo que iba a recorrer las ocho Islas Canarias, pero que se iba a partir la cara por La Palma. Nosotros no le exigimos que se parta la cara, no queremos que se parta la cara. Simplemente queremos que cumpla ese eslogan que puede ser vacío, que puede estar un poco hueco, de no dejar a nadie por detrás. Y en La Palma ha dejado a gente por detrás. Se ha dejado a las personas que viven en un hotel, que viven en una casa de madera o que viven en un contenedor. Porque antes de la... Porque antes de la erupción del volcán en La Palma nadie vivía en hoteles, nadie vivía en contenedores y nadie vivía en casas de madera. Y Paramae ni acepta de manera provisional, ni acepta de manera definitiva que esa sea la solución habitacional. Y hay dinero, hay fondos, y en lugar de dedicarlo a ciertas cosas, lo dediquemos a resolver el principal problema de cualquier familia, que es su casa. Y vuelva a su casa o a la que se le pueda conceder. También quiero dejar claro, muchas veces nos preguntan nuestra orientación, derecha, izquierda. Yo creo que en los tiempos de ahora hay una cuestión que lo supera, que es la confrontación entre el medio urbano y el medio rural. La defensa de MAE, del sector primario, será irrenunciable. Seremos radicales y no renunciaremos bajo ningún concepto a defender al sector primario. Si queremos calidad de vida, si queremos producto kilómetro cero, si queremos sostenibilidad, tenemos que defender al sector primario de esas políticas, de esas leyes que parece que lo que quieren es eliminar a nuestro sector, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, o cambiarles absolutamente el modelo. Y no vamos a admitirlo y no lo vamos a pasar y vamos a estar en contra de esas disposiciones y de esas políticas. Termino. Bueno, hay una cuestión también que a uno le dan ganas de llegar al Parlamento para preguntar por un caso concreto, porque no he escuchado a nadie, seguramente no lo sabrán, qué ha pasado con la expropiación de la carretera del sur, del modificado del proyecto. Sentencia firme, dos sentencias que han anulado la expropiación. El Gobierno de Canarias va a no hacer nada porque ya los terrenos están ocupados y porque la gente cuenta con el dinero por un procedimiento urgente, distinto al ordinario. Y ya está. Se va a acudir al procedimiento legalmente establecido. ¿O nos vamos a olvidar de esos propietarios y les dijimos, ya tienes el dinero, tu finca está ocupada y se acabó? ¿Nos quedamos como estamos? ¿Alguien va a preguntar? ¿Sabemos lo que va a pasar? Bueno, pues para cuestiones como esta debemos estar y les prometo, estamos en tiempo de promesas electorales, les voy a prometer solamente una. En caso de que tengamos representación parlamentaria, nos comprometemos a tener una oficina en La Palma, por supuesto, de atención a las personas, porque es imposible saber contribuir a la sociedad si no sabemos cuáles son los problemas reales de nuestra gente. Por tanto, con la experiencia que hemos tenido en Maso, reuniéndonos con colectivos, es imprescindible, es fundamental escuchar a la gente para saber cuáles son sus problemas para llevarlos al Parlamento de Canarias. Termino presentando a la próxima consejera del Cabildo. Antes, si me permiten,
va a haber un antes y un después en el Cabildo de La Palma. Esté sola o esté acompañada por María José, por Alejandro y demás, nada va a ser igual, porque va a preguntar, va a estudiar, va a aportar y tiene energía, ganas y fuerza. Y estoy muy orgulloso de que acepte el reto, de que esté aquí con nosotros. Y tengamos clara una cosa: lo fundamental, lo más fácil, lo más sencillo, donde tenemos que poner el esfuerzo, es en Dulce García, para que llegue al Cabildo, porque esa será la puerta para el 27. Dulce, muchas gracias. Confianza, tú. Después de hablar tú, no sé para qué coño me deja hablar a mí. Yo primero dije, ¿al atril? No, después dije, ponme el micro, ahora tengo el micro, no voy a usar el atril porque voy a quedar de idiota, pero en realidad, pensándolo bien, me tenía que haber quedado con el atril. Pues nada, muchas gracias, gracias a Roberto, bueno, a Enrique, a Julián. Es cierto que después de hablar Roberto es como un marrón, ¿no?, que me toque a mí, porque después de hablar tú ya está todo dicho. Voy a correr un tupido velo y voy a ir un poco a lo que realmente yo creo que podemos decir hoy aquí, que bueno, que se ha repetido mucho ya. Nosotros hoy en día vivimos todos, ¿no?, vivimos en un mundo como muy exigente. La eficacia, la eficiencia, el multitarea, hacerlo todo rápido, nos ha llevado un poco a la mediocridad, a que hay que terminar, hay que hacer muchas cosas, pero ¿cómo sale? ¿Qué resultado sale? Ha sido un poco como quizá pararnos, aplicar valores, aplicar principios, ver por qué hacemos las cosas, pues no lo estamos haciendo a lo mejor todo lo bien que podríamos hacerlo. Toda esa primacía de la eficacia y eficiencia mediocre, por llamarla así, pues ha llevado a que nos hemos metido en una cadena de tiempos en los que La Palma vive sin una hoja de ruta, sin una visión, sin un plan, y lo hemos consolidado como una cosa relativamente normal. Llevamos mucho tiempo viviendo así, no, lo damos como algo normal y vivimos con eso. En esa especie de batiburrillo, es cierto que también sorprende, o por lo menos a mí me ha sorprendido, que haya gente que haya visto esa deficiencia, que haya dicho, oye, mira, no encuentro conexión entre mis valores personales y lo que yo estoy viendo a nivel político, a nivel de toma de decisiones, en todos lados, o sea, en los ayuntamientos, en el Cabildo, no veo un reflejo. Ese es el primer agradecimiento, lo que ha dicho Julián antes, todas las personas que están aquí, que han tenido ganas, que han dado un paso adelante, que lo que han hecho realmente es identificar una necesidad y entender que tienen algo que aportar frente a esa necesidad. Eso es lo que creo yo que ha hecho de magnífico todas las personas que están incluidas en absolutamente todas las candidaturas. Tengo que decir también que la candidatura del Cabildo es una especie de mix, así que hay que agradecer a toda la gente de Los Llanos, a toda la gente de Masu y a toda la gente de Santa Cruz de La Palma, y a Chacho del Paso, que lo tenemos como representante del Paso, porque han querido estar en una lista insular que lo que hace es representar en la medida de lo posible, pues, a la agrupación. Lo ha dicho Julián, lo dijo Enrique también, no podemos decir que seamos mejores, podemos decir por ahora que somos diferentes, pero somos diferentes ¿por qué? Porque no tenemos nuestro anclaje no es, como tú dijiste, una posición de partido, un aparato de partido que está encima de ti diciéndote lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir independientemente de lo que te mueve. Realmente porque nuestras anclas o nuestros anclajes son nuestras familias, nuestros ciudadanos y nuestra profesión. Porque todos tenemos una profesión, aquí nadie está esperando ganar los quintales de dinero con esto, es así, todos tenemos nuestro trabajo, no para el día después si no salimos, sino para mañana, para pasado mañana, para el lunes que viene, para el último viernes antes de las elecciones, que yo tengo dos juicios. O sea, aquí vamos a trabajar todo en lo nuestro, porque esa profesión la aportamos a esto. Y esos valores profesionales los aportamos a esto. Dentro de todo esto, yo tengo hoy sí el honor de presentar
por un lado, porque me ha tocado por sustitución y por ser la segunda en la lista, la candidatura al municipio de Los Llanos, al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Ya lo ha nombrado Roberto. La problemática allí, yo siempre digo que allí hay un estado de guerra permanente y es la realidad, vivimos en un estado de guerra y de shock postraumático completo y verdadero, y esa es nuestra realidad allí, que abarca el valle entero, es cierto, y que tiene una realidad que es cierto que desde el Cabildo y desde el Parlamento hay que asumir como propia, no se puede dejar a nadie por detrás, pero de verdad. Por otro lado, evidentemente también queremos prosperar, no podemos solo tapar agujeros, sino que habrá que hacerlo ahora que tenemos esta oportunidad, basándonos en todo lo que nosotros queremos realmente de la isla, lo que hemos querido siempre de la isla, lo que llevamos, yo siempre digo, yo llevo 17 años viviendo aquí, en La Palma. De hace 17 años hasta ahora, yo personalmente he notado el bajón. O sea, la isla no ha ido a más, ha ido a menos, en todos los sentidos. O sea, se puede hablar desde la sanidad, que es más que evidente, y aquí hay muchos que la sufren, hasta todo. Turísticamente tiene un desarrollo urbanístico raro y de infraestructuras extrañas que luego no acompañan como debe ser. Yo siempre recuerdo que yo llegué a vivir en junio, nos fuimos de vacaciones en agosto, aparqué mi coche en el parking del aeropuerto y cuando volví no había parking del aeropuerto. Digo, esos que eran así, ¿se acuerdan? Vale, pues cuando llegué me habían movido el coche, no estaba el parking. Digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? 2005. Y se construía un mastodonte porque iban a venir un montón de vuelos. Y yo dije, pues, a ver cuándo, cuánto tiempo hace. Estamos 15 años más tarde, seguimos con infraestructuras que no responden. Hacer una infraestructura grande no es hacer una infraestructura para nosotros. No es identificar la realidad de La Palma, no es identificar en qué somos especiales, qué nos hace diferentes, cuál es nuestra marca personal, que es la que tenemos que potenciar. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. No sabemos cuál es nuestra marca personal porque no tenemos una hoja de ruta. Ya iba a decir una palabrota. No tenemos una hoja de ruta, no tenemos un plan. Si nosotros supiéramos a dónde vamos, cómo va a quedar esto, si alguien nos lo contara, si nosotros lo viéramos, aunque sea, yo que sé, pintado, y dijéramos, vamos aquí, pero no lo vemos, no lo sabemos. Vamos dando bandazos. Y por eso nos pasan estas cosas, infraestructuras enormes, que no tienen ninguna sintonía con la realidad, y luego infraestructuras necesarias que no se hacen o no se terminan, rotondas que no llevan a ningún sitio, puentes que se acaban ahí en medio, como está pasando ahora en Tazacorte, o sea, cosas que dices, ¿por qué? No voy a presentar ahora el programa de Los Llanos, es cierto que Los Llanos tiene también mañana, el viernes o el sábado va a tener la propia presentación del programa, no es el momento, pero sí me gustaría decir que el programa insular sí que pivota sobre tres ejes fundamentales. Luego son más cosas, María José lo sabe, que son muchos puntos y muchas historias y muchas cosas a desarrollar, pero yo diría que hay tres aspectos fundamentales, tres patas para el taburete que queremos montar, para sobre eso todo lo demás. El primero sería, en primer lugar, el desarrollo económico. Nosotros no podemos continuar, y ya lo ha dicho Roberto, en el inmovilismo. O sea, el inmovilismo es el que tenemos desde hace muchos años y que nos ha traído hasta aquí. No tiene sentido. El volcán ha sido horrible, un desastre, pero ha destapado problemas que ya existían de antes. No es que haya creado todos los problemas que tenemos, ya los teníamos, los ha destapado, por supuesto. En ese desarrollo económico, por supuesto, el desarrollo turístico. O sea, tiene que haber un plan de desarrollo turístico acorde a la realidad que tenemos. Otra vez, a nuestra realidad, a nuestro ecosistema, a lo diferente, a lo distinto. No queremos parecernos ni a Gran Canaria, ni a Tenerife. No puedes. Pero primero, no porque no puedas competir con sus playas o no porque no puedas competir con su terreno. Es porque lo que tú tienes, cuidado, vale oro puro. Es que lo que tú tienes aquí, para que el visitante vea la calidad de lo que hay aquí, la excelencia de lo que hay aquí, tiene que atraer exactamente eso. Turismo de calidad y turismo excelente. No tiene que ser de masa, tiene que ser de calidad. Si nosotros respetamos lo que nosotros somos de diferente y damos a la gente lo que tenemos de diferente, eso
no puede salir mal, es imposible que salga mal. Coger un proyecto, 8 proyectos abandonados y denegados hace 10 años en un cajón del Cabildo y sacarlos ahora para declararlos de interés insular, bueno, eso es un disparate, no, lo siguiente. O sea, si hace 10 años era una mierda, ¿por qué no es una mierda hoy? O sea, no tiene sentido. O sea, un volcán no justifica que lo que era un truño hace 10 años no sea un truño ahora. Entonces, no sirve, no todo lo que ahora, toda la basura que se me ocurrió hace un montón de tiempo, la saco ahora y la declaro de interés insular. ¡Qué bien! Vale, no. Pero eso no significa, pues vamos a quedarnos parados mirando las estrellas. No, hay que hacer turismo, pero un turismo distinto. Que no vamos a tampoco a descubrir la pólvora, que está Asturias, que está Extremadura, que tenemos ejemplos de turismo distinto y turismo de calidad, vamos, por todos lados del planeta, que no tenemos que descubrir la pólvora tampoco, solo tenemos que copiar lo que se adapta mejor, adaptarnos a lo que es mejor para nosotros. Pero eso no es solo, Roberto también lo ha dicho, el sector primario. Tampoco podemos competir en cantidad, solo podemos competir en calidad. Solo, es que no podemos hacer otra cosa. Aquí no vamos a producir más que nadie de nada. No tenemos terreno suficiente ni mano de obra suficiente para eso. Pero sí podemos, sí que podemos producir el mejor de, la mejor carne, el mejor pescado. Tenemos que meter toda la inversión que podamos en digitalizar, actualizar, modernizar sectores ganadero, sector pesquero. Hemos hablado de apicultura, hemos hablado de viticultura, o sea, todo eso, mejorarlo, ¿por qué? Porque cualquier sello de calidad, cualquier sello de excelencia de La Palma, tiene que estar en cualquier sitio. Tenemos bodegas de Lanzarote que venden toda su producción de vino a la Casa Real Inglesa, entera, todos los años. Eso existe de toda la vida, no de ahora, de hace 50 años. Porque la excelencia se vende con una rapidez pasmosa. O sea, lo vas a vender antes, lo vas a vender mejor, va a estar en las mejores mesas. Tiene que ser así. En la nuestra, por supuesto, porque kilómetro cero es eso, pero también la mejor calidad. Ayer en la reunión me decía Yaya que también tenemos que comprometernos, y lo voy a decir, es verdad, con el aspecto de que la cesta de la compra saludable y asequible para el palmero tiene que ser también un compromiso. Todos sabemos, yo por lo menos, yo no sé ustedes, pero yo ahora trabajo solo para pagar supermercado y gasolina. Eso es literalmente en todo lo que me gasto yo el dinero. Porque es que no te puedes gastar dinero nada más, porque no te da apenas sino para eso. Todo es caro y no es de calidad y no es de kilómetro cero. A ser posible, viene envuelto en 26 plásticos, si podemos, total. Y luego encima es carísimo. O sea, garantizar, y eso es garantizar justicia social también y bienestar social, que a veces lo perdemos un poco de vista. Además de todo eso, no podemos vivir solo del turismo y del sector primario. Aquí tenemos un sector científico y tecnológico que tampoco estamos explotando. Científico y tecnológico vinculado a muchísimas cosas. A un récord de los muchachos que tenemos espectacular, a posibles centros de datos, a conectividad. Nosotros estamos a más de 1000 kilómetros del centro de datos más importante que tenemos. Esos saltos tecnológicos se pueden aprovechar. Ya otras islas ya lo están estudiando. No podemos que ser los últimos, como siempre, en estudiar las cosas que nos pueden dar una idea y un potencial. Los centros de datos funcionan con energías renovables. No podemos quedarnos detrás con la energía renovable, pero con todas las energías renovables. Y tienen que ser además, ese salto a la energía renovable tiene que ser además justo, tiene que ser inclusivo y tiene que ser para todos. Si no puede ser para todos, no debe ser, pero sobre todo comprometido por parte de las administraciones. Desarrollo económico, pero por otro lado tenemos también un tejido que, por mucho desarrollo económico que tú quieras, tenemos un tejido que nos hace falta, esas infraestructuras que nos hacen falta, el agua. Es fundamental. El agua tiene que ser clara, tiene que ser seria, tiene que ser transparente, tiene que intentar ser pública, o por lo menos hacer una transición a lo público lo mejor que se pueda, porque es verdad que no es pública, pero lo será, y eso hay que abordarlo, no lo podemos dejar para el último día. ¿Cómo se podrá hacer? Y luego, ¿cómo podemos afrontar también esos lugares en los que no tenemos agua? Tenemos que recuperar recursos hídricos y también instalaciones hídricas que se están abandonadas, que no funcionan. Todos hemos leído,
agua que se pierde por instalaciones que no se mantienen, eso no tiene sentido. No podemos vivir en un sitio donde la mitad de la isla tiene problemas de agua y luego, por otro lado, en otro trozo de la isla o en otro sector de la isla se pierde agua a mansalva porque no mantenemos las instalaciones. Eso no tiene sentido ninguno. Energía. Todo es perfecto. Vamos a construir viviendas, vamos a desarrollar el valle, vamos a tal. No tiene para llevar electricidad para allá. Tienes un problema, pero grande, grande. O sea, no tenemos para el transporte eléctrico. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. O sea, no mañana ni pasado, ya ayer, antes de ayer. O sea, no es un problema del volcán tampoco. El volcán ha destruido mucha de la infraestructura, pero es que ya estaba de antes, ya tenías todo sobrecargado. Eso hay que mirarlo. O sea, almacenamiento y transporte de energía hay que mirarlo. Por supuesto, ¿basándose en qué? En un desarrollo de la energía sostenible. Cualquier energía sostenible. Agua, energía, vivienda, ya lo hemos dicho, o sea, pública y privada. Todo no lo va a asumir el cabildo. Todo no lo va a asumir un municipio. Hay que conseguir que venga el empresario, que venga el dinero privado. O sea, el cabildo de La Palma es la empresa más grande de La Palma. O sea, es súper triste y no es una empresa. Y ahí, aparte de el último esto de lo que es infraestructuras, que es, por supuesto, infraestructuras interminables, infraestructuras absurdas, abandonadas, la dejo a la mitad, no la termino. ¿Por qué no la termino? Porque la empezó otro partido político. No porque no sea buena, sino porque como la empezó otro y era el proyecto de otro, ahora llego yo y no la termino. Y así estamos. Y hay muchas de esas que no sirven para nada. Pero conectando con lo anterior, ¿cuál es el tercer pilar? Si era desarrollo económico. Estas infraestructuras que no tenemos, que necesitamos. Por supuestísimo, una administración más acorde a la realidad. No podemos tener la población que tiene La Palma y tener el número de cargos públicos, de políticos, de puestos de confianza, del amigo del amigo, del otro, del de allí más allá, y del más allá, y del más allá, porque aquí atocamos a un político cada 50 personas. Yo estoy esperando a ver cada 50 días me debía tocar el mío, que venga a casa, porque tengo que limpiar, o sea, que me den el político mío, porque, oye, ya está bien. Tú no puedes vivir en un universo en el que vamos digitalizando, con conectividad, trabajando cada vez más en lo digital, siendo teletrabajando, intentando gestionar el tiempo, dándole calidad de vida al trabajador también. ¿Por qué? Porque trabajar no es multitarea, trabajo, 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 y parece que trabajo. No, no. Eficacia con bienestar social, eficacia con resultados para mi vida también, para ser feliz en mi vida. Entonces, eso pasa porque sobra gente, la verdad. Sobra gente. Suena como fatal que yo diga esto, pero es verdad. Está sobredimensionada la administración. Necesitamos una administración ágil. Y para ser más ágil tiene que ser más delgada. Más delgada. Y hay que mancomunar. O sea, tenemos un montón de municipios. No puede haber concejal de basura aquí, aquí, allí, 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 allí. Vamos a ver que no. Ni concejal de cultura aquí, 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 aquí. O concejal de... Cuidado. Se pueden mancomunar servicios. Se puede buscar una administración muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque siendo cercana, no es tan grande. Y estoy hablando de puestos políticos, no me voy a cargar ningún funcionario. O sea, estamos hablando siempre de cargos públicos, puestos de confianza, sociedades, consorcios, organismos, el otro, el otro, el otro, y todo el mundo allí. Y mañana creamos otro, y luego el otro del otro, y el otro crea el otro, y el otro. El otro día estaba buscando uno y digo, pone, somos una entidad sin ánimo de lucro, tal, no sé qué, pero te vas a los estatutos y lo creó una sociedad que es pública. Digo, coño, qué raro, si una entidad sin ánimo de lucro y lo crea. Y estamos formados por 50 miembros. Digo, bueno, claro, pero te creó un organismo público. Y ese organismo público lo crea otro organismo. Y ese al final lo creó el cabildo. Digo, chacho, ¿entiendes? No. O sea, ordenar un poquito las cosas. Si es verdad, crear cosas que tengan un sentido. Si necesitamos energía, si necesitamos centrarnos en la energía, sí que vamos a necesitar un instituto tecnológico y energético de La Palma, sí lo vamos a necesitar. Si vamos a luchar por ciencia asociada a volcanes y asociada al astrofísico, sí que necesitamos un instituto volcanológico, el instituto volcanológico o el centro volcanológico español tiene que estar aquí. O sea, no puede estar en otro sitio, no puede estar en Tenerife, porque no puede estar allí, tiene que estar aquí. Pero eso es eficacia, eso es resultado y eso traerá cosas buenas.
hablamos de otro tipo de organismos. Es verdad que hemos dicho, no somos mejores, o no podemos decir por ahora que seamos mejores, porque no lo hemos podido demostrar. Sí somos diferentes, porque venimos a aportar aquí lo que son nuestros valores personales. Esa es nuestra idea, venir a aportar lo que podamos. Yo sí que le voy a pedir, a dar las gracias específicamente a María José, porque no nos han dejado estar las dos en el cartel, pero esa era la idea, estar las dos en el cartel, porque vamos, lo hacemos juntas y vamos juntas. Darle muchas gracias también a Sonora, porque nos ha dejado pues toda esta intendencia y nos ha ayudado a que esto, el día de hoy, podamos presentar las candidaturas. Y, por supuesto, a toda la gente de Los Llanos que tengo por ahí, que están aquí en representación, y toda la gente que se presenta a la lista del Cabildo, muchísimas gracias. Y finalmente, pues, si quieren subirse los candidatos y así nos despedimos ya todos aquí. Y, o bueno, si nos levantamos todos los candidatos, nos levantamos todos. Así que venga todos para arriba. Nos sacamos aunque sea una foto todos aquí. No somos diferentes, o sea, no somos mejores. Y no sé si podemos decirlo. Lo que sí somos es futuro. Y eso sí que es nuestro lema, porque es la verdad, somos futuro. Ven, foto. ¿Me pasé?